Hola, doctora, buenos días. Hola, buenos días. ¿Ya están todos? Creo que solamente falta una pregunta, pero como el clima está, creo que feo, pues que vaya entrando poco a poco, solamente falta una. ¿Cuál presentación le presento primero? La de epistaxis, por favor. ¿Ya ven pantalla? Ya, Sí. Listo. Ok, es. Bueno, entonces, el tema que vamos a ver primero es la epistaxis. La epistaxis es una de las urgencias de otorrinolaringología más comunes, más frecuentes. Llega a presentarse aproximadamente entre 60% de la población. La mayoría son autolimitadas, no requieren manejo intrahospitalario. Solamente el 6% va a requerir algún tipo de atención médica en el área de urgencias. Su pico de incidencia es en niños menores de 10 años y en mayores de 40. Su causa son múltiples, pero dentro de las principales son las idiopáticas, neoplásicas, traumatismos y iatrogénicos. Y tiende a tener un aumento, su incidencia durante el invierno debido al cambio de clima que va a causar una mayor sequedad de la mucosa de la nariz. Por lo tanto, tiende a ser más frágil y por lo tanto es como las fechas que pueden incrementar también los episodios de epistaxis. Un poquito de la anatomía vascular, recordando que la nariz en su porción interna va a estar irrigada por terminaciones de la carótida externa e interna. En cuanto a la carótida interna, su rama oftálmica nos va a dar las etmoidales anterior y posterior. La carótida externa nos va a dar la rama labial superior, que es rama de la arteria facial, la esfenopalatina y la palatina ascendente, que va a dar la palatina mayor, van a ser ramas de la maxilar interna. Es importante conocer el sitio anatómico que está en la parte anterior del septum, conocido como área o plexo de Kieselbach o de Lirul. Este es un sitio donde hay una gran cantidad de anastomosis entre estas arterias. Lo compone las ramas de la arteria etmoidal anterior, la esfenopalatina, la palatina mayor y la labial superior. Entonces, en este sitio es donde se presentan la mayor cantidad de epistaxis de tipo por localización anterior. Estos están pues, en la mucosa de del septum nasal y estos pues, se pueden llegar a rasgar, romper, por sobre todo pues, todo lo que llegue a afectar la integridad de la mucosa nasal. El plexo de Woodruff lo vamos a encontrar en la parte posterior del septum. Como tal, no es una anastomosis a diferencia de el plexo de Kieselbach. En este más bien es un área donde confluyen cerca la arteria esfenopalatina
la palatina mayor y en algunos casos también se denomina que ramas de la faringia ascendente, pero en sí solamente es la zona donde pasa esfenopalatina, su rama, la septal posterior y la palatina mayor. Su etiología, mencionamos que traumáticas son la causa principal de las epistaxis, sobre todo en niños, pues se debe a la manipulación digital. Es muy común que, ya habíamos mencionado, por ejemplo, en el tema de rinitis, que suele acompañarse también de epistaxis, porque como la mucosa está inflamada, está seca, y aparte causa el prurito nasal, el estar constantemente intentándose rascar o manipulándose la nariz, pues va a ser la causa predilecta del por qué se rompa la mucosa del septum y empiece las epistaxis. Otras causas pues pueden ser debido a traumatismos directamente sobre la nariz, fracturas nasales que conllevan a disrupción de la mucosa nasal, algún tipo de procedimiento quirúrgico nasal, cuando hacemos septoplastías, cuando hacemos algún procedimiento de los cornetes. También es muy común que la colocación de cánulas o sondas, por ejemplo, cuando se colocan sondas nasogástricas o sondas para hacer las manometrías, etcétera. Entonces, muchas veces colocan estas sondas sin visualizar la nariz. Entonces, si tiene alguna desviación o tiene hipertrofia de los cornetes o lo que sea, pues no, y no lo revisamos antes, pues nos va a causar problemas si estamos en un sitio de desviación, intentamos pasar la sonda y por estar constantemente intentándolo, pues traumatizamos la mucosa de la nariz. También es una de las causas los sprays nasales, incluso pues, los esteroides intranasales. De hecho, no, eso no se los mencioné ayer, pero sí, los esteroides intranasales que usamos en la rinitis y la rinosinusitis, a la larga suelen causar como efecto secundario epistaxis. No epistaxis graves, pero sí a veces reseca un poquito la mucosa de la nariz y de hecho está indicado, se le dice a los pacientes que hay que colocarlo en la nariz y girarlo como discretamente hacia los laterales, como en dirección hacia el ojo, para evitar que caiga el esteroide nasal sobre el septum, porque la mucosa del septum es un poquito más frágil, entonces para evitar efecto secundario de epistaxis, más que nada son como pequeños manchaditos en cuando se suena la nariz. Entonces, pero para evitar cualquier cosa, mejor le decimos a los pacientes lo de la hidratación de la nariz con la solución salina, posteriormente colocar el spray en la nariz y girarlo levemente como hacia los laterales para que caiga principalmente en los cornetes. Entonces, sí es como importante mencionarles que puede llegar a causar pequeños episodios de epistaxis, pero realmente nada importante. Pues pacientes que usan algún tipo de droga, por la misma razón, pues causan alteración sobre la mucosa. Normalmente estas adelgazan mucho la mucosa y pues tienden a romperse. Pacientes que usan oxígeno por puntas nasales es también muy común que presenten epistaxis por lo mismo, porque el oxígeno reseca mucho la mucosa de la nariz, entonces cualquier mínimo traumatismo pues va a hacer una disrupción de la mucosa y presentan epistaxis. Cuerpos extraños en la nariz, sobre todo pues, en niños, por colocárselo, intentar retirarlo, pues el simple traumatismo del momento de introducirlo. Como estructural, pues las desviaciones septales, ya sean las crestas o espolones. Crestas son las que encontramos en la
parte anterior que corresponden al cartílago y los espolones corresponden a la parte posterior que son los componentes de hueso. Son picos que vemos sobre ya sea el cartílago o hueso. Y también perforaciones septales, ya sea porque haya tenido algún antecedente de algún traumatismo y que tuvo una complicación con una perforación o inclusive las mismas cirugías del septum nasal, en algunas ocasiones es una de las complicaciones presentar perforación septal, o ya habíamos mencionado algunas otras enfermedades, sobre todo que causan atrofia de la mucosa, como es la enfermedad de Wegener, el Chucky-Strauss, y algunas pues también de tipo otras granulomatosis, como el rinoescleroma. Dentro de otras enfermedades inflamatorias, bueno, pues ya, igual las que ya mencionamos, Wegener, tuberculosis, rinoescleroma, la rinitis alérgica y pues tal hasta una infección de vías respiratorias superiores, así como una rinofaringitis de tipo viral, pues puede causar una epistaxis, simplemente por la inflamación de la mucosa de la nariz. Otras causas pueden ser tumores, ya sea de tipo benigno o maligno. Los que más comúnmente causan epistaxis son aquellos de que están formados pues, precisamente de vasos sanguíneos, como es el hemangioma capilar lobulado, el nasoangiofibroma, y entre otros, pues de tipo ya maligno, pues pueden ser el cáncer epidermoide, adenocarcinoma, melanoma, sarcomas. Y de causas de origen sistémico, se ha asociado a hipertensión arterial sistémica, específicamente en alguna crisis hipertensiva. Está un poquito controvertido esta causa, porque algunos comentan que realmente la hipertensión no causaría realmente una como vasodilatación tan grande a nivel de las arterias del septum y por lo tanto realmente no estaría relacionada. Entonces, algunos dicen que una hipertensión pues realmente no guía una friabilidad de estos vasos, tan así como que ser tan específico de esta zona, pero bueno, es como un probable factor de riesgo. Muchas veces sí encontramos pacientes que están hipertensos y que llegan con epistaxis, ¿no? Pero pues se puede asociar a muchísimo más otras causas y que esté pues añadido la cuestión de la presión arterial elevada. Alteraciones de la coagulación, trombocitopenias, coagulopatías adquiridas, deficiencias vitamínicas, problemas renales, hepatopatías, malnutrición, sobre todo todo lo que llegue pues, a alterar la cuestión de la coagulación. Existe una enfermedad en las cuales se forman telangiectasias, que es la enfermedad conocida como Osler-Weber-Rendu, que son formación continua de telangiectasias que se rompen y entonces son sangrados abundantes. No solamente se localizan a nivel de la nariz, sino que se pueden localizar en cualquier parte, ya sea en la faringe, en el esófago, en los pulmones, absolutamente en cualquier parte, ¿no? Pero algunos pacientes pueden llegar a debutar de esta forma con epistaxis de repetición, que son muy, muy abundantes. Entonces, sí, en estos pacientes son prácticamente, si no detenemos los sangrados, sí pueden llegar a un choque hipovolémico. Normalmente, una epistaxis no debería de llegar a este grado, son la mayoría son autolimitadas o pues muy pocas van a tener que tener algún manejo pues realmente intrahospitalario por cuestiones de choque hipovolémico. También pues se asocia a condiciones cardiovasculares como problemas de fallas, insuficiencias valvulares.
sobre todo porque son los que usan anticoagulantes. La clasificación, principalmente es la anterior y la posterior, pero existen también pues más partes de la nariz que no solamente se limitan al septum. La epistaxis anterior va a estar en la parte del plano, a partir del plano de la apertura piriforme hacia adelante. Entonces, también se dice pues, que es por delante del ostium del seno maxilar. En el septum nasal es donde vamos a encontrar el plexo de Kieselbach, que es donde se presentan el 90% de las epistaxis. Pero pues esto no se puede limitar solamente a esta porción anterior, sino que también se puede situar en la parte superior de las fosas nasales. Esta normalmente las causan por disrupción de la arteria etmoidal, ya sea anterior o posterior, dependiendo a qué nivel encontremos la epistaxis. Y las epistaxis posteriores son las que vamos a tener más cuidado, porque estas provienen de la esfenopalatina. La esfenopalatina es la que más sangra y con la que sí podemos tener problemas de choque hipovolémico, pues hasta desencadenar en una muerte por este tipo de epistaxis. También podemos encontrarlos en la porción lateral, donde están los cornetes, o sobre el piso nasal. La epistaxis en niños, la mayoría de estos casos se producen en la unión mucocutánea, o sea, es la parte más blandita que tenemos donde está la columnela, o sea, la parte central de la nariz, antes de llegar al cartílago septal. Esa parte blandita, esa es la unión mucocutánea. Normalmente los niños llegan a presentar mayor sangrado en esta zona debido pues al trauma digital. Entonces, como es la zona más accesible, pues es donde mayormente se producen los traumatismos y los sangrados. Principalmente lo va a predisponer si hay menos que no esté muy hidratada la mucosa de la nariz, la cuestión de los climas, las enfermedades añadidas, como ya dijimos, rinitis, casos también de rinosinusitis o una rinofaringitis de tipo viral. Estas tienden a detener espontáneamente, la gran mayoría pues no necesita ningún tipo de tratamiento. Pero en epistaxis recurrente. Ajá. Ah, disculpa que dice del clima. Entonces, si hace frío, sangra porque se reseca la nariz. Y si hace calor, también sí, sangra porque se dilata. Se dilatan los vasos. ¿Y qué es más común en de los dos climas, entonces? Realmente es como un tanto indistinto. No hay como tanta... Digo, lo más común es que sea por la sequedad de la mucosa de la nariz, que eso lo hace más en invierno, ¿no? Pero pues también hay muchas personas que por el calor, la vasodilatación, pues causa, ¿no? No tanto ahí por la cuestión de la humedad de la nariz, pero pues si se hacen a un traumatismo más la vasodilatación, pues realmente. Para cuestiones de... como del libro, es en invierno, pero realmente como de la vida diaria es muy, muy indistinto. No vemos como un realmente aumento en ninguna estación en especial. Gracias. Entonces, en los sangrados que son de repetitivos en niños, es importante descartar la posibilidad de una alteración de la coagulación, como la enfermedad de von Willebrand. Entonces, a menos de que pues, revisemos el septum y si definitivamente hay huellas de rascado y todo esto, pues tal vez ahí ya lo descartaríamos, pero sí,
es importante cuando presentan en varias ocasiones que se necesita hacer un manejo extra, entonces sí, valorar la posibilidad de esta enfermedad. También que se pueda asociar a leucemia o pues el mismo tratamiento con la quimioterapia porque produce o causa también con trombocitopenia. Las epistaxis en adultos es la que vamos a localizar más frecuente en el plexo de Kieselbach. Digo que está ahí un poquito como controvertido si sí realmente o no la hipertensión es una causa directa de la epistaxis. Normalmente pensar en un adulto que debute con algún trastorno de la coagulación por epistaxis repetitivas realmente es bastante raro. Cuando hay, al contrario de que si hay epistaxis recurrentes en un adulto, más que nada hay que sospechar que hay alguna neoplasia en la fosa nasal, sobre todo si es unilateral la epistaxis. Y pues que está relacionado a uso de anticoagulantes orales, sobre todo pues, con la warfarina, o los que están, estos sobre anticoagulados, pues hay que administrar aparte plasmas frescos congelados o vitamina K. O cuando tienen el INR mayor de 4, pues igual es una posibilidad de pasarles plasmas frescos congelados. Entonces, en estos casos, pues realmente no podemos hacer como que tanto, porque no, obviamente no les podemos suspender la anticoagulación, pues normalmente es por algún problema cardíaco, que es muchísimo más importante que estar presentando pequeños episodios de epistaxis, ¿no? Entonces, a menos de que sí está sobre anticoagulado, pues le tienen que corregir sus medicamentos para que precisamente pues no esté causando las epistaxis de repetición. El manejo inicial, pues en todo paciente que acude por algún episodio de epistaxis, tenemos que estimar aproximadamente cuál fue la cantidad sanguínea perdida, el tiempo desde el inicio que se presentó la epistaxis, tenemos que valorar pues todo al paciente, ver la exploración física, si presenta palidez, sudoración, frío, taquicardia, cualquier pues signo de que realmente esté perdiendo pues bastante sangre, si hay disminución de la TA, en estos casos pues si vemos que ha habido una gran pérdida de sangre, pues tenemos que valorar la posibilidad de una transfusión sanguínea. La gran mayoría, les comento que detiene espontáneamente o al momento de que llega con nosotros, aplicando presión sobre la nariz, va a remitir la epistaxis. La presión se tiene que hacer a nivel de donde están las alas nasales. La mayoría de las personas presiona a nivel de donde están los huesos nasales, pues realmente ahí no estamos presionando absolutamente nada. Entonces, y también tienden a hacer que inclinan la cabeza hacia atrás y presionar los huesos nasales. Ahí pues, realmente estamos haciendo dos cosas mal. Uno, no estamos presionando absolutamente nada. Y dos, pues, si no sale hacia adelante la sangre, se va a ir hacia atrás. Entonces tenemos el riesgo que vaya a haber ahí una broncoaspiración por el exceso de sangre que va a estar pasando hacia la nasofaringe. Entonces, lo más indicado es decirle al paciente que en algún episodio de una epistaxis tiene que inclinar su cabeza hacia adelante y presionar a nivel de donde están las alas nasales durante un promedio de 20 minutos. Solito así nada más con la pura presión o se pueden colocar algodones con agua oxigenada o si se tiene a la mano, ahí sí está indicado el uso de fenileprina o cualquier vasoconstrictor como pues, la oximetazolina, napazolina, ahí sí nos sirve muchísimo.
Entonces, el como algoritmo diagnóstico, pues siempre tenemos que valorar inicialmente cómo está el paciente. Una vez de que ya lo valoramos si está en riesgo o no, entonces lo siguiente es localizar dónde está el sitio de sangrado, detenerlo y posteriormente pues ya tratar para evitar epistaxis repetitivas. El diagnóstico lo vamos a hacer con... ¿Qué opinas sobre ponerle un montón de algodón en la nariz hasta llegar como a la cerca de la garganta o bueno, algo parecido? Pues como medida de inicial, sobre todo que los pacientes casi siempre llegan ya con su propio tapón de papel, que en algunos casos, o sea, sí les sirve como inicial para que no estén, pues más que nada como manchando todo de sangre. Como inicial sí, pero no se los vas a dejar. Si les pusieron así algodón, todo igual, no se los vas a dejar, se los tienes que quitar. Tienes que, siempre en las epistaxis nos vamos como de, por escalones. No, el taponamiento nasal que lo colocamos con las serpentinas, que es gasa, ese lo dejamos como para cuando ya no podemos detener los sangrados. Entonces, inicialmente sí como medida inicial, pero realmente como tratamiento ya médico, no usamos como algodones así. Lo usamos, sí, para iniciar como el diagnóstico de ver en qué sitio es donde está sangrando, le ponemos algodones impregnados con fenilefrina o agua oxigenada o oximetazolina, cualquier cosa que tengan ahí así a la mano, pues inicial se lo puedes poner, haces la presión. Una vez que ya viste que se detuvo el sangrado, pues se lo quitas y valoras, ¿no? Y ya ves qué es lo que tienes que hacer. Entonces, como inicial, sí, pero ya como que dejárselo por, no sé, un día, 2 días o algo así, no. Ok, gracias. Entonces, vamos a preparar para hacer la rinoscopía. Les digo que este vasoconstrictor, pues lo usamos con fenilefrina al 0.25%. Ahí tenemos que pues darnos cuenta de que sea la fenilefrina nasal, porque existe también la fenilefrina oftálmica que está a un porcentaje mayor, me parece que está como al 3% o algo así, no recuerdo exactamente, pero es muchísimo mayor la concentración a la que está la nasal. Entonces sí pasa de que de hecho es la presentación es exactamente igual, solamente cambia el porcentaje, ¿no? Entonces, si nos llegamos a confundir y usamos la oftálmica, entonces pues es una concentración bastante alta que más bien ahí sí nos puede causar una elevación de la presión arterial y causar pues sí es una urgencia hipertensiva. Entonces, sí es como importante checar esa situación. Y los algodones que usamos inicialmente, les ponemos fenilefrina y anestésico local, porque probablemente tenemos que hacer algún tipo de procedimiento, entonces para que ya vaya ahí impregnado con anestesia y el vasoconstrictor. La exploración la hacemos con... No, ¿qué? ¿Me la puedes poner dos atrás? Es que ya no me sale para atrasar. En la siguiente. Ahí. Pues la exploración la vamos a hacer con una lámpara frontal y el rinoscopio. No necesitamos de lámpara así como tan sofisticada y específicamente de otorrino. Se puede hacer con una lámpara, de hecho cuando no tenemos las especiales de otorrino, usamos la lámpara común que venden en cualquier lugar, así las de minero, con esas dan muy buena iluminación. Y
podemos revisar al paciente muy bien. Entonces, necesitamos comúnmente las lámparas frontales porque necesitamos hacer maniobras con las dos manos. Entonces, realmente es por eso que optamos esto, porque es un poquito más difícil si lo hacemos con una lámpara de mano. Entonces, bajo visión directa con el rinoscopio y la luz de la lámpara frontal, colocamos los algodones o gasas impregnadas del vasoconstrictor más el anestésico. Hacemos la presión 20 minutos. Una vez de que ya pasó ese tiempo, retiramos y vamos a revisar la nariz para visualizar y localizar específicamente de dónde viene el sangrado, ya sea en cualquiera de las porciones que ya vimos. Si es la porción anterior, lo vamos a encontrar casi iniciando el septum en la porción cartilaginosa, puede ser en la parte superior. Y normalmente las epistaxis posteriores son sangrados que no vemos el sitio de sangrado, simplemente vemos chorros de sangre que vienen hacia nosotros. Y por más de que ya presionamos, ya colocamos el vasoconstrictor y todo esto, quitamos y sigue los episodios del sangrado y no podemos localizar un sitio específico. Entonces, también es súper importante que en estos casos pues tengamos también protección hacia nosotros, ¿no? Porque es bastante común que los pacientes, por estar con la epistaxis y que tanto se va hacia anterior como hacia posterior a la nasofaringe y la deglutens, pueden tener tos y pueden estar salpicando todo de sangre. Entonces es súper importante protegerse cuando estamos revisando a un paciente con epistaxis, ya sea con los gogles, una bata, su cubrebocas y todo esto, porque sí suelen ser pacientes que desprenden demasiados aerosol. De sangre. El tratamiento ya para cuando localizamos el sitio de sangrado, si son, pues el sitio normalmente lo vemos que es donde está como un hilito de sangre, en la mucosa del septum nasal, vamos a proceder a la cauterización, ya sea con el nitrato de plata o cauterización con cauterio bipolar o monopolar. Una vez que hicimos la cauterización, se le coloca algún ungüento, normalmente los que ya vienen con algún tipo de antiséptico o algún antibiótico, por ejemplo, los que traen cloranfenicol o neomicina con algún esteroide, para ayudar a que el sitio donde cautericemos pues se hidrate y evite como formar una costra y que la costra misma se vuelva a botar y vuelva a ser un sitio de sangrado. Actualmente pues ya existen algunos materiales derivados del colágeno que nos ayudan a disminuir el sangrado, como el gel foam o el satín hemostático. Esos normalmente los ponemos después de haber hecho la cauterización, les ponemos encima el gel foam con alguna crema con antibiótico y esteroide, o si no es necesaria la cauterización porque solo sea como un despulimiento de la mucosa, o sea que más que nada se ve como maltratada la mucosa y es de donde ha estado sangrando, y normalmente pues como es un sitio bastante amplio pues no podemos cauterizar toda esa zona. Entonces le ponemos este tipo de fibrina de pegamento que es el satín, es como una telita, o el gel foam que es como si fuera un unicel muy blandito, y se lo colocamos con cualquiera de estos antibióticos, y normalmente esto se absorbe en la mucosa y posteriormente le decimos al paciente que no es necesario quitarlo, solamente sale después como un moco espeso blanco, entonces se deshace solo en la mucosa de la nariz. También otra opción, se puede poner en el sitio de donde cauterizamos un poquito de vaselina para lo mismo, para
ayudar a que cicatrice, que no se nos vuelva a secar la mucosa de la nariz y que entonces ya sane de una mejor manera y no presente nuevamente epistaxis, porque puede botar como el coagulito que se hace. También importante decirle a los pacientes que después de hacer algún tipo de procedimiento, pues no se puede hacer ningún esfuerzo, no estarse exponiendo al sol por la cuestión de la vasodilatación, no hacer actividad física por lo mismo, y pues evitar sonarse la nariz durante por lo menos unos 2 a 3 días y pues no estarse quitando absolutamente nada de lo que le coloquemos en las fosas nasales y evitar, como ya habíamos mencionado, pues también cualquier cosa que puede causar una estimulación sobre la mucosa de la nariz, como cosas que sean picantes, cosas, alimentos muy calientes, o cualquier pues, irritante externo. Cuando usamos la cauterización, vamos a tener el cuidado durante 10 días y también se le indica que durante todo este tiempo se esté colocando ya sea lo de la vaselina o estos ungüentos antisépticos. Cuando vemos en la rinoscopia anterior que no se detuvo el sangrado, es todavía una epistaxis que está con abundante sangrado o que ya hicimos la cauterización y a pesar de eso sigue el sangrado, entonces el siguiente escalón en el manejo es el empaquetamiento nasal con la gasa en serpentina o cualquier gasa, nada más la estiramos y la vamos a colocar. La forma correcta de colocarla es primero recordar que la nariz no va hacia arriba, la nariz va hacia enfrente. Entonces, bueno, más bien hacia atrás. Entonces, tenemos que colocar la serpentina lo más posterior posible y vamos a irla enrollando como en acordeón, de abajo hacia arriba. Siempre en dirección hacia el piso nasal, porque si no, si lo hacemos hacia arriba, pues se nos puede hacer todo bolas en la entrada de la nariz y realmente pues no estamos realizando adecuadamente bien el empaquetamiento. Esta gasa la cubrimos con un punto antibiótico, algún antibiótico o cualquier jalea que tengamos, porque pues en primera pues sí es dolorosa su colocación y por eso previamente ya colocamos anestesia local y vamos a ir colocándola para que pueda hacer la correcta presión cuando no detuvimos el sangrado o en el dado caso que no encontramos un sitio específico del sangrado de donde sale pues toda la sangre, porque pueden ser también múltiples sitios y no solamente limitarse a uno solo. Este empaquetamiento tiene que permanecer un promedio de 5 días, hay que revisarlo entre las 24 a 48 horas, sobre todo porque si lo ponemos demasiado apretado, pues puede causar también problemas sobre la mucosa del septum nasal, que la mucosa del septum es la que va a irrigar el cartílago septal por difusión. Entonces, si estamos comprimiendo demasiado la mucosa de la nariz, pues nos puede causar una necrosis de el cartílago septal debido a que no llega a la adecuada irrigación al cartílago. Tenemos que cubrirlo con antibiótico terapia. Una de las razones por las cuales se da antibióticos cuando colocamos el empaquetamiento nasal, uno es porque como va a ser un sitio que va a estar con acumulación de moco, de sangre durante varios días, pues esto mismo se puede infectar.
De hecho, nos puede causar también una rinosinusitis secundaria debido a que bloqueamos la salida del ostium del seno maxilar, del lado donde hayamos puesto el empaquetamiento. Entonces, pues pasa todo lo que ya comentamos en la rinosinusitis, que por la obstrucción causa acumulación de moco, la estasis, la inflamación y pues todo. Entonces, también se nos puede hacer una rinosinusitis secundaria en la colocación del tapón. En algunos casos también nos puede causar alteraciones sobre la trompa de Eustaquio al no haber una adecuada respiración por la presencia del tapón, pues nos va a bloquear también la salida de la trompa de Eustaquio, y es también bastante común que los pacientes que tienen epistaxis y que les pusimos un tapón se quejen durante esos días de plenitud ótica, o sea, la sensación del oído tapado, la sensación como que truena el oído. En algunos casos, inclusive, hasta tiene un poquito de flujo retrógrado, que se va la sangre hacia el oído, y cuando hacemos la exploración con el otoscopio podemos ver sangre a través de, por detrás de la membrana del tímpano. En esos casos no se hace nada, simplemente pues espera, se quita el tapón y se espera que se reabsorba la sangre que se coleccionó en la caja timpánica. También otra causa de las cuales se da antibióticos es por la posibilidad de un síndrome de shock tóxico. Igual está un poco controvertido porque algunos comentan que una posibilidad de un shock tóxico por un tapón nasal es bastante mínima, debido a que específicamente para que se pueda causar es porque tengas el staph aureus ahí, que es específico para el shock tóxico, ¿no? Entonces, que la mayoría de las personas no lo van a tener, entonces que realmente no es como suficiente razón como para que se les dé antibiótico. Entonces, pero sí es una posibilidad, ¿no? De que te llegue el paciente que tiene esa variante para que haga el shock tóxico, entonces, pues, y no le dice antibiótico, entonces te puede causar pues un shock tóxico secundario, pero más que nada la administración de antibiótico es para que no se te infecte el tapón, o en el dado caso de que se te pueda hacer pues una rinosinusitis secundaria. Doctora, en este caso el darle el antibiótico al paciente, ¿va a tener que ser durante un día o cuánto tiempo? Se le da durante el tiempo que tenemos el tapón. Entonces, digo, en promedio son 5 días el tapón nasal. Gracias. Y bueno, el empaquetamiento posterior lo colocamos pues cuando ya hicimos un taponamiento anterior y a pesar de eso seguimos teniendo sangrado, ya sea anterior o algo pues bastante característico, es que le revisamos la orofaringe y en la pared posterior de la faringe vemos ahí los hilos de sangre. Entonces, en esos casos, pues más bien sospecharíamos que es una epistaxis de tipo posterior. En ese caso, vamos a colocar el empaquetamiento con una sonda Foley. Actualmente igual existen tapones especiales que son para la nariz, que tienen doble balón para que sea uno anterior y uno posterior, pero son bastante caros. Pues lo más económico y rápido y accesible es una sonda Foley. Entonces, se puede hacer sin problemas con una sonda Foley. La colocación, pues vamos a retirar el tapón anterior, vamos a colocar la sonda Foley aproximadamente de un calibre de 14 French y lo vamos a introducir en la fosa nasal, siguiendo todo el piso de la nariz, por lo mismo que ya comentamos, la nariz va hacia atrás, no va hacia arriba. Si nosotros dirigimos la sonda hacia arriba, pues se nos va a atorar y se nos va a hacer bolas en el techo de la nariz.
Entonces vamos a seguir todo, sobre todo el piso nasal. La colocamos, le decimos al paciente que abra la boca al momento de que nosotros la vemos a través de la orofaringe. Entonces empezamos a insuflar con agua o con mismo aire, y la retraemos más o menos de donde la vimos a nivel de la úvula. La retraemos aproximadamente como 1 centímetro y es donde vamos a empezar a llenarla de aire o de agua. Otra variante es de que si no tenemos una sonda Foley, podemos usar una sonda de Nelaton y le vamos a suturar gasas, hacerlas como en cuadritos, hacerlos así bolitas, suturarles gasa, y estas las vamos metiendo por detrás, dirigiendo con el dedo, y las traccionamos. Es más fácil sonda Foley. ¿Cuánto vamos a ponerle de la sonda? Pues hasta que dejemos de ver el sangrado. Las sondas más o menos aguantan como unos 14 cc aproximadamente. Entonces vamos a ir colocándole aire o agua al momento que ya vimos que dejó de sangrar tanto en la porción anterior como posterior. Ahí lo dejamos. Ya sea, puede ser muy variable, ¿no? Desde que solo le colocamos 5 cc, 7, 10 cc. Me ha tocado colocar inclusive hasta 12 en promedio. Pero lo detenemos pues hasta que ya vemos que no hay sangrado. Una vez que no hay sangrado, entonces vamos a colocar un taponamiento anterior, para que hagamos pues también presión y evitemos que se mueva el balón. Entonces siempre el taponamiento posterior va acompañado de un taponamiento anterior con gas. ¿Cuándo vamos a empezar a quitar los ceces que le colocamos? Normalmente a las 12, 24 horas vamos a revalorar al paciente. En estos casos se tiene sí que quedar hospitalizado. Las epistaxis posteriores pues es indicación de tratamiento intrahospitalario, debido a que pues se nos pueden complicar con choque hipovolémico o que tengamos que hacer algún otro tipo de tratamiento adicional al manejo del taponamiento posterior. Entonces, a las 12 o 24 horas revisamos nuevamente al paciente, valoramos si hay evidencia de que continúe con el sangrado. Si no hay, revisamos orofaringe, si no hay salida de sangre a través de la pared posterior de la faringe, entonces podemos ir disminuyendo, pero va a ir siguiendo gradual. O sea, poco a poco vamos a ir disminuyendo de un cc, quitamos un cc. Ya, revaloramos igual a las 12 horas, vemos que no hay sangrado, volvemos a quitar un cc o un 1.5 o 2, dependiendo cómo vayamos valorando al paciente. Y así, consecutivamente, cada cierto tiempo, pues vamos a valorar. Si de repente al momento de retirar mucho líquido o aire empezamos a ver sangrado, pues ni modo, volvemos a regresar eso que quitamos. Y pues vamos a ir pues prácticamente valorando al paciente, dependiendo cómo vayamos viendo si se detuvo o no el sangrado. Doctora, una pregunta. ¿Cuál sería el manejo para una persona que constantemente tiene epistaxis y probablemente sea posterior? Normalmente para que sea una epistaxis posterior no te va a dar chance de que se detenga y que ya después te regrese en 3 días, 4 días, no. Una epistaxis posterior es de que está sangrando así abundantemente que no te sale por anterior y posterior hacia la boca. O sea, es como que muy, muy, muy característico. Prácticamente están tirando la vida por la nariz y la boca. Entonces, una posterior no te daría como que chance de eso.
¿Las epistaxis posteriores duran mucho tiempo? Pues es que dependiendo, porque digo, si el manejo pues inicial es con el taponamiento posterior, normalmente en un promedio de 3 a 4 días ya podemos retirar todo el taponamiento, ¿no? Todo el empaquetamiento. Pero si a pesar de eso continúan, entonces es cuando ya hacemos otros tratamientos. A que si no está remitiendo, si nos pasamos pues más tiempo con el taponamiento, o vemos de que a pesar del tratamiento con esto, sigue todavía evidencia de sangrado posterior, pues entonces retiramos el empaquetamiento y nos vamos al siguiente escalón, que sería la cauterización endoscópica. Ok, gracias. Sí, porque en estos casos pues, no tenemos que dejarlos como tanto tiempo sangrando, ¿no? Porque digo, sí es una causa de que se nos puede descompensar el paciente y se nos puede morir, de hecho. Entonces, sí, por eso digo, no nos esperamos como que tanto tiempo. Es tratar de lo más pronto posible detener el sangrado. Entonces, si pues quitamos todo esto y ya vemos, hacemos la exploración ya ahí endoscópica y vemos, pues, por ejemplo, como en la imagen ahí el chorro de sangre, pues normalmente no ceden con solamente la presión, ¿no? Con la vasopresión. Entonces, en este caso, pues tenemos que hacer otro tratamiento, como cauterizar directamente el sitio de donde está sangrando. Estos casos, sí, con una rinoscopía anterior, imposible, ¿no? Se tiene que hacer a fuerzas una endoscopía. Y en los dados casos que, a pesar de todo esto, siga, pues se tiene que hacer una ligadura de ya sea de la arteria maxilar o inclusive hasta una embolización. Entonces, pues luego esto ya lo habíamos mencionado, que el taponamiento nasal pues sí es bastante doloroso, como complicación nos puede causar necrosis del septum, inclusive en la parte posterior en la parte externa de la nariz con una necrosis alar, puede causar el síndrome de shock tóxico, rinosinusitis, etcétera. Entonces, por eso sí tenemos que tener como el paciente muy vigilado, para evitar pues cualquier complicación. Y como también complicación posterior de las colocaciones de taponamiento es en algunos casos pues forman sinequias, que es cuando se hace una cicatriz y se pega los cornetes con el septum nasal. ¿Me pones una atrás, por favor? Entonces digo, ya cuando sí, de plano, pues, a pesar de todo esto no hay mejoría, pues entonces se hacen las ligaduras, ya sea de la maxilar interna, de las etmoidales o de la esfenopalatina. Y si a pesar de esto pues no hay todavía mejoría, siguiente escalón, ya por último, se hace la embolización selectiva. Pero también tiene algunas complicaciones o riesgos, ¿no? Porque nos puede causar como secuela un EBC, una hemiplegia, una oftalmoplegia, que es lo más común que puede llegar a pasar, alteraciones también sobre la órbita y el nervio, porque pues recordando pues una de las principales ramas pues es la arteria oftálmica, entonces sí nos puede causar también complicaciones. Su tasa de éxito de la embolización, aún así, no es del 100%, puede ser del 71 al 95%, y tenemos un 27% de probabilidad de que tengamos alguna complicación de al momento de realizarla. Entonces, este ya es como el último escalón que se usa en el tratamiento de las epistaxis.
Eso ya inicia y termina. Doctora, entonces comenta que en un inicio, cuando se presenta una epistaxis que no es de un sangrado muy abundante, es importante que el paciente no se ponga hacia atrás, es decir, que la cabeza, o sea, como comúnmente se haría, y se haga más bien a los lados, entonces. ¿Hacia adelante o en posición neutra? Ok, gracias. Entonces, siguiente tema, las fracturas nasales. Las fracturas nasales se definen como la pérdida de la continuidad ósea de los huesos nasales o de cualquier otra parte que involucre el cartílago o el hueso septal, como resultado de alguna fuerza transmitida por algún trauma facial directo sobre la pirámide nasal. Las fracturas nasales son muy comunes, específicamente pues, en toda la región de la cabeza y el cuello. Son resultado principalmente de altercados físicos y pues muy común en hombres, aproximadamente pues, la proporción 2-1 con las mujeres, más frecuente entre la segunda y tercera década de la vida. Y pero pues también se puede presentar en la infancia, ¿no? En los niños, debido a constantes caídas que luego presentan los niños, pues también es una de las causas de contusiones o fracturas de la nariz. La mayoría pues no pone en riesgo la vida. La causa por la cual es muy común las fracturas o las contusiones nasales es debido a la vulnerabilidad de su ubicación, porque es la parte más prominente de la cara. Entonces, pues, va a ser el sitio que más va a recibir, pues, golpes. Se dice que aproximadamente se requiere como una presión de 11 kilogramos para poder romper los huesos nasales y que la parte que se va a fracturar más comúnmente es la parte inferior de los huesos nasales. Podemos dividir en una línea a nivel del canto interno. Por debajo de esta línea, los huesos nasales son más delgados y por arriba son más gruesos. Y pues tienen el soporte con la espina nasal del frontal, por lo cual son más resistentes la zona superior a diferencia de la zona inferior. El traumatismo puede causar ya sea la fractura, el desplazamiento, luxación o avulsión de también los cartílagos de la nariz, sobre todo pues, de los cartílagos laterales superiores. Pero normalmente los cartílagos no se fracturan, normalmente sufren luxación o en algunos casos la avulsión debido a la elasticidad que tienen estos y que absorben la energía. El septum nasal pues, también se puede fracturar o cuando está involucrado la porción anterior que es el cartílago, lo mismo se puede luxar. O si está involucrada la parte posterior, pues sí puede llegar a dañar, puede ser una fractura específicamente de alguno de los componentes, ya sea de la lámina perpendicular del etmoides, del vómer o de la cresta maxilar. En niños es más infrecuente que se cause una fractura debido a que los huesos todavía no están como completamente osificados. Y aparte de que lo que predomina en la nariz del niño son los cartílagos, son más grandes, entonces tienden a absorber más la presión del golpe y por lo tanto es más infrecuente que pase las fracturas de los huesos nasales o del septum, pero pues sí es. Sí hay una posibilidad de que puede llegar a pasar.
Su clasificación, existen igual varias clasificaciones, pero los podemos clasificar como laterales o frontales, dependiendo el mecanismo por el cual se ocasionó el trauma. Las laterales es el trauma más común. Estas se dividen en tres planos. El primer plano es cuando una fractura involucra solamente un hueso nasal y se puede encontrar una depresión visible en la superficie ósea. El segundo plano es que ya abarca el hueso contralateral y puede estar involucrado el septo. El tercer plano es que involucra la, aparte de los huesos nasales, la apófisis del frontal, del maxilar, puede involucrar el hueso lagrimal o existe fragmentación o luxación o lesión de la vía lagrimal. En algunos casos del tercer plano, pues es habitual que esta fractura se extienda hacia el septum, específicamente la parte posterior, hacia la lámina perpendicular del etmoides. En algunos casos se llega a dañar la lámina cribriforme, en otros casos no, pero lo más común es de que no se llegue a dañar la lámina cribriforme. Los traumatismos de tipo frontal igualmente los vamos a dividir en tres planos. Estos normalmente requieren una fuerza mayor para poder llegar a alterar la integridad de la nariz. El primer plano, este lo vamos a situar de adelante pues hacia atrás. Primer plano va a ser involucrar la punta de la nariz, básicamente todo lo que es cartílago y tejidos blandos. En este caso puede haber abulsión de los cartílagos laterales inferiores o cartílagos alares y los cartílagos laterales superiores. Puede haber dislocación del septum con los alares, o sea que haya se hayan separado. En el segundo plano vamos a encontrar involucro de la espina nasal, del dorso nasal, del septum, y en este caso vamos a encontrar aplanamiento o separación de los huesos nasales, sobre todo en su porción inferior de los huesos nasales. Podemos encontrar lesiones cabalgadas, que son las lesiones conocidas como en telescopio, que pues se reduce la longitud de la nariz. Encontramos también alteraciones por dentro en la mucosa nasal y también se puede encontrar pues, fractura de la espina nasal. El tercer plano es cuando ya es una fuerza demasiado grande. ¿Lo puedes atrasar una, por favor? En estos casos, aparte de las estructuras que ya mencionamos, ya se involucra todo el hueso, todas las porciones del hueso nasal y se va a extender hacia la órbita. En algunos casos también se puede involucrar algunas otras estructuras de la bóveda craneal. También hay que valorar pues, otras estructuras que están adyacentes a la nariz, que pueden estar involucradas, como es el proceso ascendente del maxilar, el del frontal, la lámina papirácea, la lámina perpendicular del etmoides y la lámina cribriforme. También se pueden clasificar si solamente pues, involucra la pirámide nasal o solamente involucra el septo. En cuanto a la pirámide nasal, pues la podemos clasificar como unilateral, bilateral, conminuta, deprimida, en forma de libro abierto, impactada o en telescopio, o las de tallo verde, que son las más comunes que se presentan en los niños. Y la septal, cuando hay una desviación del septum nasal, normalmente son las desviaciones que conocemos en C, que la parte anterior está hacia un lado y en la parte posterior hacia el contralateral.
también si está involucrado o no la, la cresta maxilar, si hay dislocación con el septo. La clasificación de Strang también nos va a decir el nivel en cuanto a profundidad de involucro de las estructuras nasales y adyacentes. El primer plano va a involucrar la espina nasal anterior, el septum anterior y los huesos nasales en su porción inferior. Segundo plano, hay una mayor extensión de los huesos nasales, va a involucrar el proceso ascendente del maxilar, también puede involucrar el proceso del frontal y hay una desviación septal importante. El tercer plano, hay ya una disrupción del complejo etmoidonaso orbital, o sea que ya se involucra la parte más posterior del septum y también va a involucrar la órbita. Y en estos casos, pues hay que sospechar sobre todo fracturas de la base de cráneo o pues que hay un daño severo a nivel de los huesos nasales y del septum. El involucro con el septum nasal, aproximadamente es del 20% de las fracturas de los, de las fracturas de los huesos. Se debe a cualquier tipo de mecanismo de traumatismo, ya sea frontal, lateral u oblicuo. Y es la que ya les mencioné, que es la fractura en C. El abordaje diagnóstico, inicialmente, pues tenemos que preguntar sobre el mecanismo de la lesión, cómo fue, si fue frontal, si fue lateral, con qué tipo de objeto, si fue con el puño, con algún objeto en particular, si fue por un accidente automovilístico, con qué se pegó. Entonces, todas estas preguntas es precisamente para estimar cuál puede ser el daño que podemos tener en la nariz. Tenemos que valorar también el edema con el que se presenta. Normalmente el edema de la nariz, ya sea por la simple contusión o que hay una fractura, son edemas pues, bastante marcados. Si hay algún antecedente de traumatismo previo, también es muy importante, porque en algunos casos pues, ya hay cierta deformidad previa, ya sea porque haya sido por algún golpe, trauma previo o pues causa de nacimiento, ¿no? Entonces es importante que también cuando estamos explorando al paciente le preguntemos si ya había cierta alteración en la forma de la nariz. Es útil pedirle que nos muestre alguna foto que tenga de previa el paciente, pues para valorar si el momento en el que estamos explorando por el trauma agudo es debido a ese trauma o ya existía previamente o se incrementó con el trauma de ese momento. En cuanto a los signos y síntomas que vamos a ver, se pueden presentar con epistaxis, por lo mismo porque hay la disrupción de la mucosa de la nariz. En el dado caso que se presenten con rinorrea, hay que descartar la posibilidad de que haya una fractura de la base de cráneo, específicamente que se haya lesionado la lámina cribriforme, porque son sitios donde se pueden fugar líquidos cefalorraquídeo y entonces sea más bien una rinorraquia. Estas comúnmente se presentan de forma unilateral, ¿no? A diferencia de una rinorrea común, se presenta bilateralmente, la rinorraquia es solamente unilateral, a menos de que sí se haya dañado pues, los dos lados de la lámina cribriforme, que sea demasiado el daño, pues sí se puede presentar bilateral. Tenemos que valorar el grado de deformidad de la nariz y si hay o no obstrucción de la vía respiratoria. Como les comento, puede ser que ya tenían ciertas desviaciones previas del septum y que aunque realmente no tengan una fractura septal, el simple hecho del golpe hace que la mucosa
se edematiza y por lo tanto pues cause obstrucción nasal. La exploración física la tenemos que llevar con el paciente sentado, cómodo, recargado la cabeza en un respaldo. Tenemos que hacer la inspección, valorar si la pirámide nasal es central, si está desviada. Tenemos que ir preparando todo para realizar la rinoscopía anterior, valorar lo de si ya existían deformidades previas y una vez de que ya valoramos la parte externa, colocamos los algodones impregnados de fenilefrina y anestésico local. Se los colocamos al paciente y mientras están haciendo efecto, vamos a continuar con la palpación. Vamos a palpar la pirámide de la nariz firme. Por esa razón necesitamos que el paciente esté apoyando su cabeza en el respaldo, porque necesitamos tomar firmemente la nariz y palpar. Palpar, movemos si hay un desplazamiento, si hay movilidad de la pirámide, si hay crepitación. Eso básicamente ya nos da el diagnóstico si hay o no fractura. Posteriormente que ya valoramos y sentimos que hay hundimiento, movilización de algún hueso de la nariz, ya vamos a proceder a la rinoscopia anterior, quitamos los tapones nasales y revisamos. En este caso vamos a ver el estado de la mucosa del septum, ver si hay alguna dislocación del septum con la premaxila y puede ser que ya haya desviaciones previas, pero la forma como para identificar si es aguda en ese momento o si ya era previo, podemos con un hisopo hacer la movilización del septum. Si de plano no se mueve, pues ya pensamos que es algo una lesión de tiempo atrás, y si en ese momento pues se mueve, pues ya hacemos el diagnóstico de la dislocación o ¿no? de la fractura del septum. Y también es muy importante valorar cómo está el septum, su mucosa, porque pueden presentarse hematomas septales, que en ese caso pues vamos a ver una mucosa muy abombada, muy rojiza, que está obstruyendo las fosas nasales. Entonces sobre todo es muy importante valorar si existe o no el hematoma septal, porque nos puede causar complicaciones a futuro si no se trata. Los signos sugestivos que nos pueden ayudar para saber si sí o no hay una fractura es, pues, obviamente una franca deformidad, un edema bastante importante, que haya una obstrucción nasal muy importante y equimosis periorbitaria. Normalmente estos signos nos causa pues una posibilidad de que puede haber una fractura de la nariz. Los signos ya completamente diagnósticos es de que al momento que hacemos la palpación, pues el crépito y la movilidad de algún segmento de los huesos nasales, pues ya nos da definitivamente el diagnóstico de una fractura nasal. En los niños, ya comentamos que es más común que sean fracturas en tallo verde, entonces es más difícil que se nos lleguen a fracturar los huesos. Igualmente puede pasar, pero pues es más común en los adultos. O que se encuentren, debido a que pues como los cartílagos luego son lo más prominente de la nariz en ese momento, todavía no hay una osificación también adecuada de los huesos nasales, absorben pues más la fuerza de los golpes. Valorar lesiones adyacentes, sobre todo que se nos pueden complicar, pues ya hablamos sobre los planos hacia nivel de la órbita. Entonces sí es muy importante descartar que haya una fractura del piso de la órbita. Tenemos que valorarlo esto con pidiéndole al paciente que haga movimientos oculares.
si no hay ninguna limitación, pues podríamos llegar a descartar esta posibilidad, si no hay opción en cuanto a la agudeza visual. También es común que en traumatismos demasiado fuertes, si se involucra la lámina cribriforme, pues puede ser una de las causas de anosmia. También valorar si hay alguna lesión a nivel del maxilar, del malar, si hay lesiones dentales. Y bueno, los estudios de imagen, las radiografías comúnmente se piden, pero tienen un 66% de ser falsos positivos. La radiografía, igual como en otras patologías que ya hemos visto, no nos va a dar el diagnóstico. No vamos a creerle a la radiografía, vamos a creerle más a nuestra palpación. Ahí sí no tiene ningún falso positivo. Entonces, normalmente se piden por cuestión de documentación y como muchas veces tienen cuestiones legales este tipo de patologías, pues es como básicamente obligatorio que se pidan radiografías, ¿no? Pero ya como el diagnóstico, pues solamente va a ser con la exploración física, debido a que en algunos casos se pueden malinterpretar las suturas óseas que hay de los huesos nasales con el proceso ascendente del maxilar, el proceso del frontal, con los cartílagos. Entonces, todas estas se pueden llegar a malinterpretar como que son fracturas y realmente no lo son. Igualmente se pueden confundir con líneas de impresión vascular en la nariz o que haya adelgazamientos óseos. Entonces, por eso ya cuando pues sea muy obvio, muy marcada, pues sí podemos ver por ejemplo la radiografía del lado izquierdo, pues sí ahí vemos como el hueso nasal pues está completamente roto y está hundido la parte anterior. Entonces, pues en algunos casos, pues sí es ya como bastante marcado los hallazgos, pero pues hay que siempre tratarlo como un complemento, no como un diagnóstico, una imagen. La razón por la que pidamos una tomografía va a ser más que nada por la cuestión de que sospechemos una complicación, sobre todo a nivel de la órbita, ya que pensemos que hay lesión de la vía lagrimal, de la lámina papirácea o del piso de la órbita. En estos casos, o sea, son en traumatismos más severos, es cuando solicitamos los estudios tomográficos, porque hay que descartar lesión, lo más importante, pues de la órbita o de la base de cráneo. En los casos que pensemos que haya salida de líquido cefalorraquídeo. Diagnóstico diferencial, más que nada es descartar fracturas en cualquier otro nivel de la cara, ya sean por traumatismos o fracturas a nivel maxilofaciales, nasoetmoidales, del cigomático o mediofaciales. Dentro de las complicaciones es de pues la más común, una deformidad estética. Si solamente se involucraron los huesos nasales y el septum está bien, realmente no tendría ninguna alteración en la respiración, porque los huesos nasales no juegan un papel importante en los mecanismos de la válvula, son los que nos da la sensación de la respiración. Entonces, sí también es muy común que lleguen pacientes con alguna fractura de unilateral de un hueso nasal y nos digan que por esa razón no respiran, ¿no? Y a veces realmente no es eso, sino que puede estar, la razón puede ser una hipertrofia de los cornetes o cualquier otra causa, por ejemplo, también una rinitis, ¿no? Pero como tal, una fractura de los que solo involucre el hueso nasal, no nos va a causar problemas de obstrucción. Solamente pues la deformidad estética.
Pueden presentarse epistaxis repetitivas si hubo una fractura septal que haya creado la dislocación del septum, ya sea en su porción anterior o posterior, que cree crestas o espolones, y que entonces en esos sitios son sitios de tensión que a cualquier estímulo de los que ya mencionamos, pues produzca una disrupción de la mucosa y se produzca una epistaxis. La rinorraquia, digo, en casos, a veces no se presenta en agudo en el momento que estamos revisando, sino que a veces hasta muchos años después se presentan los pacientes porque ellos refieren rinorrea, ¿no? Constante. Y es muy característico diferenciarla de una rinorrea por una rinitis, debido a que específicamente al momento que hacen algún esfuerzo físico, levantan algo, hacen fuerza, hacen una maniobra de Valsalva, empieza a salir líquido a través de la nariz, y les digo que es unilateral, o inclusive cuando se agachan, inclinan la cabeza hacia adelante, empieza a salir líquido y pues no lo pueden detener, es así, líquido que sale por una fosa nasal. De hecho, ese es uno de los diagnósticos, métodos que usamos de diagnóstico. Comentarle al paciente que se incline hacia adelante y haga una maniobra de Valsalva. Si en ese momento vemos salida de líquido a través de una fosa nasal, muy probablemente sea una rinorraquia debido a una lesión de la lámina crimiforme. Otra de las complicaciones, como ya les mencioné, pues es el hematoma septal, que si no se trata adecuadamente, pues puede causar a la larga una deformidad llamada en silla de montar, que es la imagen que vemos del lado derecho. Debido a que el hematoma causa necrosis del cartílago septal, se va a avulsionar el cartílago, o sea, va a desaparecer, por lo tanto no hay un soporte en esa parte de la nariz y se va a hundir la nariz, el dorso nasal. También pues puede causar obstrucciones de las vías respiratorias debido a formación de sinequias, y en algunos casos pues se puede llegar hasta trombosis del seno cavernoso. El hematoma septal, pues digo que es de lo que hay que descartar mediante la exploración física de la rinoscopía anterior. Sobre todo, es más común que en los niños desarrollen un hematoma septal. Entonces, a pesar de que veamos que externamente no hay una deformidad, hay un edema moderado, no hay signos de una fractura, pues siempre hay que revisar la nariz con la rinoscopía anterior, porque es más probable que un hematoma septal se forme en un niño a un adulto. En el adulto pues también son frecuentes, pero pues hay que descartar esta posibilidad, en el que vamos a ver pues el abombamiento de la mucosa que va a estar obstruyendo la fosa nasal. En este caso pues tenemos que drenarlo para que se libere pues toda la presión de sangre que está ahí coleccionada, y evitar pues que necrose el septum de la nariz. Lo drenamos, abrimos, drenamos y colocamos un taponamiento nasal precisamente para que no se vuelva a coleccionar este hematoma. El tratamiento vamos a hacer, pues, dependiendo en qué momento haya llegado con nosotros el paciente. Normalmente los pacientes llegan en las primeras horas, aunque en algunos casos llegan hasta días después. La mejor hora en la que podemos evaluar al paciente pues es en las primeras 3 horas después del traumatismo, porque no hay un edema tan marcado. Podemos valorar la deformidad existente mejor, porque pasando este tiempo se va a ir incrementando el edema. Entonces esto ya nos imposibilita un poco para poder valorar como la deformidad, porque se nos confunde por el edema. En algunos casos dicen que si no llegan las primeras horas, dejemos al paciente que
regrese posteriormente en 3 a 7 días en el que ya haya bajado el edema y ya podemos como valorar bien si hay una deformidad o no de la nariz. Sin embargo, también hay muchísimas líneas y opiniones de tratamiento, sobre todo cuando optamos por las reducciones cerradas. En algunos casos dicen que entre pues más rápido se puede hacer la reducción cerrada, muchísimo mejor, pero otros dicen que igual por el edema nos podemos confundir, que nos esperemos unos días, pero hay veces en que la osificación, la consolidación de las fracturas a veces es bastante rápida y aunque lleguen días después, a veces ya no podemos hacer la reducción cerrada. Porque en un promedio se dice que entre 2 a 3 semanas es cuando ya se hace la consolidación de una fractura y en esos casos pues sí ya es imposible poder hacer una manipulación. La reducción cerrada la vamos a realizar pues cuando ya revisamos al paciente, vimos que tiene una fractura unilateral, ya sea que esté desplazada, esté hundida o pues ya vemos cómo fue el mecanismo de la lesión. Normalmente lo hacemos en las primeras horas. Hay algunos que comentan que hasta el 7º, 10º día se puede realizar. Es súper variable de paciente a paciente, ¿no? Me ha tocado que en pacientes con 5 días a veces ya no se puede, intentas hacer la reducción y ya no se mueve para nada el hueso, y hay otros que al 7º o 8º día sí todavía se puede realizar. Entonces pues básicamente va a ser dependiendo la exploración, dependiendo cómo veamos pues a cada paciente. Se hace con anestesia ya sea general o se puede hacer con anestesia local con o sin sedación aparte. Es segura y fácil de realizar, sin embargo, pues tiene ciertas tasas de falla debido a que no hayamos valorado completamente cómo es la fractura del hueso, si no valoramos si hay un involucro de también luxación o fractura del septum. A veces eso nos puede causar pues fallas para poder realizar una reducción adecuada. Lo que vamos a hacer una vez de que revisamos al paciente, colocamos vasoconstrictor y anestesia local, se puede infiltrar con lidocaína, con epinefrina, la región de los nervios infraorbitarios, también supratrocleares. Así hacemos el bloqueo de la nariz y podemos hacer pues ya proceder a la reducción cerrada. La reducción cerrada la hacemos con es una espátula delgadita que se llama elevador de Boyce. Pero si no lo tenemos, pues se puede hacer con cualquier otro objeto, como el mango del bisturí, inclusive hasta unas tijeras mayo o cualquier cosa que encontremos que sea delgadita, que podamos introducir en la nariz. Valoramos a qué nivel está el hundimiento o dónde se sitúa la fractura. Y vamos a colocarlo hasta ese sitio. Y el movimiento que vamos a hacer es hacia lateral y hacia arriba para recolocarlo. Nos vamos a apoyar también de la mano contralateral para pues, ubicar específicamente a qué nivel queremos que quede esa reducción. Posteriormente vamos a colocar una férula de yeso o las termoplásticas y vamos a colocar un taponamiento nasal para evitar que se nos vuelva a hundir ese segmento que acabamos de levantar. Está contraindicado en cuando hay lesiones orbitarias porque al momento de que nosotros reducimos o manipulamos, pues podemos desplazar todavía aún más
la fractura, ya sea a nivel del piso de la órbita o de la lámina papirácea. Entonces, por eso, en los casos que sospechemos estas fracturas, pues hacemos la tomografía, vemos si hay o no fractura de la órbita. Si no la hay, podemos hacer con seguridad la reducción cerrada, y si la hay, pues no podemos hacerla por el riesgo de que ampliemos más la fractura, y entonces ya la corrección de la deformidad se iría a una rinoseptoplastia posterior. Indicación, pues, de la reducción cerrada es de que sea unilateral, que sea en las primeras horas o primeros días de la lesión, que no esté involucrado ningún otro hueso cercano, y pues básicamente que no sea una fractura complicada. Existe también otras pinzas que lo podemos usar cuando son bilaterales o que queremos acomodar el septum cuando hay una dislocación, que son las pinzas o forceps de Ash. La reducción abierta la vamos a dejar cuando haya falla en la reducción cerrada o que ya haya pasado el tiempo estimado para hacer una reducción cerrada, que haya lesiones de otras partes, que sea una depresión bilateral, que se involucre el septum, que se involucre también el cartílago, una fractura de tercer plano, y sobre todo que haya una desviación mayor del 50% de la línea media. Entonces, si es menor del 50%, va a reducción cerrada. Si es mayor del 50% de la línea media, reducción abierta. Que haya, pues, involucro del dorso nasal, plus cartílagos, y la mayoría de estas reducciones abiertas son mediante una rinoceptomplastia funcional endonasal. Y cuando ya hay involucro de la órbita en su porción superior, la maxila o el hueso frontal, en estos casos sí se tienen que hacer, pues, abordaje completamente abierto, ya sea con un deplobing o, pues, una craniotomía. Pero básicamente, pues, esto solo se deja si ya involucró, pues, más partes del cráneo. ¿Me pones una atrás, por favor? Y bueno, ya por último, pues las fracturas del tercio medio facial, conocidas como las fracturas de Lefort. En estos casos, pues es cuando ya, pues, también se involucran, pues, otras partes. La Lefort tipo 1 es cuando hay una fractura del proceso alveolar desde el maxilar superior. Lefort 2, cuando hay involucro de la sutura maxilomalar, de los huesos nasales y de la pared interna de la órbita. Y el Lefort 3, cuando hay fractura de la sutura frontomalar, la maxilar o la nasomaxilar. Y ya es la última. Mañana vemos, creo que mañana ya iniciamos, creo que con oído. Creo que es otitis, no es, ¿o sí? Creo que sí, otitis externa y otocerosis. Ya les subí a la plataforma, ahí al Classroom, los temas que van a venir en el examen. No vamos a ver nada de oído, solamente, pues, hasta aquí de las fracturas nasales. Son cosas, como, a mi parecer, es un examen fácil, excepción múltiple, una que otra pregunta abierta, que es, pues, son respuestas concisas y cortas,
Nada rebuscado, todo es de lo que mencionamos o vimos en las clases. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Y cuál será por Ghost Worms? Sí, va a ser por el formulario de Google. Ok, gracias, doctora. Doctora, y el examen sería el viernes y ese día no habría clases, solo sería el examen. Sí, sería el examen. Mañana digo, les doy la de otitis externa y otocerosis y les subo las clases de que tocarían como que el viernes, que es creo que otitis medias, aguda cronosa. Entonces esa se la subo. Y el viernes va a estar probado el examen para las ¿no tienen algo que hacer aparte de, no les han cambiado ninguna otra clase o algo para el viernes? Porque en teoría se los dejaría a las 10 de la mañana. Pues tenemos farmac hasta las 3 de la tarde y uro ya más tarde. No, sí tenemos el viernes y a las 10 de la mañana. Ay, sí, cierto. Sí. Es que nos da dos clases. Ajá, es que tenemos urología a las 10 de la mañana los viernes porque el doctor es la única hora en la que puede darnos clase. Ay, no me acordaba. Gracias, Tony. Ok, entonces, ¿y ahora terminan su clase el viernes? Como a las 12, 11:30, 12 más o menos, estaba como hora y media el doctor y después nos hacen un examen. Entonces sí, es como a las 12 más o menos que terminamos. Ok. Bueno, si no, checo así como que más o menos y les digo pues al rato a qué hora ya se deja el examen. El examen es corto en cuestión de que son preguntas de opción múltiple. Creo que solamente como tres o cuatro abiertas, más o menos es como de unos 25 o 30 minutos. Entonces, de todas maneras, checo y al rato les digo como más o menos a qué hora se los dejo para el viernes, ¿ok? Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Mañana.